Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar, y si aún no lo hicieron, porque veo que hay muchos que no lo hicieron, qué vergüenza, chicos, qué vergüenza. Recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Chicos, el día de hoy les vengo con una noticia y es que muchos chicos me han estado preguntando cuál es el código secreto para tener todo en Toca Life War. Y la verdad es que eran tantos los mensajes que no pude contestarles a todos, así que decidí hacer este video para comentarles sobre cuál es el código secreto. Sí, así que estén muy, muy atentos a este video si quieren saber todo, absolutamente todo sobre este código que a veces nos pide Toca Life War. Así que, ¿saben qué? Nos vamos a ir directamente al inicio, sí, al comienzo de todos los tiempos, acá, a nuestro mundo, al hermoso mundo. Ya saben que muchas veces cuando tocamos el carrito, en realidad todas las veces, cuando tocamos el carrito o el sector donde tenemos ahí arribita la personita grande con el chiquitito, con la personita chiquitita, nos va a salir una pantalla especial. Esa pantalla especial es una que nos pide un código. Vamos a entrar un segundo acá al sector donde tenemos todas las cositas. A mí no me va a aparecer porque tengo todas las cosas compradas, pero voy a mostrar cómo es que aparecía antiguamente. Tengo una captura hecha, así que voy a estar enseñándoles. ¿Sí? Si uno toca uno de estas cositas, les va a aparecer una pantalla con una... Dentro del canal podés encontrar más de 2000 videos para disfrutar y también en la comunidad podés participar y enterarte de todas las novedades. Y en esa descripción también les va a aparecer un botón que dice comprar. Cuando tocan el botón que dice comprar, les va a aparecer esta pantalla que dice hola. Tenemos unos numeritos a un costado y del otro lado donde tenemos que poner este código. Y dice, indica tu fecha de nacimiento para continuar. Muchos de ustedes ponen su fecha de nacimiento. Yo voy a poner número 2020 y hace eso. ¿Por qué? Porque significa que son menores de edad. Cualquier número que pongan del año 2000 para abajo, o sea, 1999, 1998, 1997, todos los que son para abajo del 2000 los va a aceptar. Ahora, del 2000 para arriba, no, no los va a aceptar. A mí me aparece esta pantalla que a muchos, o sea, papi, si quizás si se tomaron el tiempo de leer las políticas de privacidad y de todas esas cosas que hay que aceptar, bueno, los manda a esta página. Porque yo ya tengo todas las cosas compradas, vuelvo a repetir. Pero si ustedes en realidad lo hacen sobre un artículo que quieren comprar, en este caso supongamos desbloquear, lo que les va a aparecer es otro tipo de pantalla. Una pantallita en el sector de abajo les va a estar apareciendo que se parece mucho a esta que vamos a estar viendo a continuación, que les recuerdo es una pantalla que yo ya guardé antiguamente, como por ejemplo esta, donde podemos ver que dice Casa de los Lanuditos, que es lo que uno quiere desbloquear, Toca Life War, Toca Boca, bueno, unos datos, tenemos unas pantallas censuradas, el valor que sale, y acá lo que uno tiene que poner es la dirección de su cuenta, su contraseña,
Y además de eso, hay que poner los datos de una tarjeta de crédito. Solo se puede desbloquear así. O sea, uno puede poner un código, sí, pero es solamente para acceder a otro espacio donde uno tiene que poner los datos de una tarjeta de crédito. Ahora, muchos de ustedes me van a estar poniendo en comentarios porque los conozco. Vani, pasame los datos de tu tarjeta de crédito. Y no, no, esos datos no se pasan. Esos datos son absolutamente privados. Precisamente uno adulto trabaja para poder tener su dinero y con su dinero tener una tarjeta y con esa tarjeta comprar las cosas que uno quiere. Bueno, en este caso, si ustedes quisieran y sus papis o sus abuelos o quien esté a cargo de ustedes, que sea mayor, comprarles algo, tienen que hacer estos pasos, obvio que con autorización de un adulto. Es esto, así y nada más. No hay otra trampa para esto. Ahora, muchos chicos, y hay muchos videos que han estado saliendo donde informan que hay un código secreto, un código mágico para poder tener todo desbloqueado, poniendo un numerito acá en este sector. Y chicos, ahora sí me voy a poner seria, la verdad es que no, no existe un código mágico, no existe algo... Así que diga, uy, puedo poner un número de 4 dígitos y ya está. Tengo todo el juego desbloqueado. Y el código es... No, no existe. No hay, no... Es todo absolutamente falso. Si alguien les dijo que hay un código mágico que funciona, lamento de informarles que no, no es así. Este código solamente sirve para demostrar que uno es mayor de edad y el cual te deja una pantalla donde poner los datos de la tarjeta de crédito. Solo eso, es solo para eso. Así que chicos, espero haber podido responder la mayoría de las preguntas que ustedes me dejaron en comentarios y que la verdad se me hacía un poco difícil responderlas a todas. Así que por eso decidí hacer este video. Recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Ya saben que los quiero mucho y nos vemos en un ratito. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.